Hola, hola, y así damos comienzo a una nueva entrega del clásico de la náutica argentina en Paralelo Cero. Muchas, pero muchas novedades para todos ustedes. Vamos a conocer ya mismo los adelantos. Mirá. Hoy te presentamos un histórico clásico de 22 metros de eslora que navegamos en el Delta. Y desde Italia, un mega yacht personalizado del astillero Veneti. Achalay es un soberbio crucero de madera diseñado por Miguel Quiroga y botado en el año 1961. Después de un arduo proceso de restauración, hoy luce como en sus mejores épocas. Nosotros tuvimos la posibilidad de navegar en él. Pasamos una tarde increíble en el río y hoy en Paralelo Cero te lo vamos a mostrar. Aquí va la primera parte. Como ustedes saben, los clásicos en este programa ocupan un lugar realmente preponderante y estamos a bordo de Achalay, un barco con mucha historia, un clásico. Estamos con Gustavo Rebelk. Hoy nos encontramos presentando un clásico. Sí, tuvimos la suerte, junto con Martín de Lía, de tomar este barco para embellecerlo de nuevo, ponerlo un poquito al día. Es un barco espectacular, con mucha historia. Y nos propusimos hacer de este trabajo en un periodo de 3 años, porque justamente este año va a cumplir 60. Y bueno, ya lo pusimos lindo para que pueda celebrar. Bueno, Martín, contame las dimensiones generales de esta embarcación. Bueno, el Achalay tiene 22 metros de eslora, 5 metros de manga y 3 metros de puntal. Y como barco clásico y de desplazamiento tiene un calado de 1,5 metros. Sabemos que tuvo en su proceso de restauración muchísimo trabajo en ingeniería. Ahí entraste en acción vos. Contame algo de esto. Relevamos todo el casco, todo el plano de líneas, hicimos un modelado integral en 3 dimensiones en un software especializado para ingeniería naval, del cual pudimos calcular todas las propiedades y todas las características geométricas del barco. Y eso a nosotros nos dio la posibilidad de saber qué es lo que va a pasar el barco, cómo va a flotar y qué características va a tener antes de ejecutar el trabajo. Hablemos un poquito de ese, del proceso de restauración, cómo se encontraba el barco. Este barco es del año 61, se hizo en San Fernando, en un astillero que se llamaba por entonces Grosso. El diseñador fue Quiroga, se votó en ese mismo año con las aprobaciones de prefectura y con todos los cánones de diseño de esa época donde la madera todavía era fuerte. Es un sistema constructivo mixto, pero preponderantemente transversal. En el año 63 fue partícipe de una filmación de una película hecha en coparticipación Argentina-Italia que se llamó Il Gaucho y tiene muchas escenas a bordo de ese barco que inclusive lo tomamos como parte de lo que teníamos que trabajar porque la consigna fue mantenerlo original. Bueno, también el barco de los dueños anteriores tuvieron un viaje hacia Europa, ya se lo embarcó. Y fue desde Francia, hizo el Mediterráneo para terminar en Italia y nuevamente vino. Y a partir del 85, que lo compra los actuales dueños, se hicieron cambios de motor, que son los mismos motores que tenemos ahora. Son 2 Volvo TAM 60C de 255 caballos cada uno. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo.
En un ratito vamos a seguir disfrutando de este clásico. Ahora en Paralelo Cero te cuento que podés estar muy pero muy bien informado durante la semana a través de comunidadnautica.com, este portal que te ofrece contenidos propios y muchísimas cosas más. Todo lo que vos estás buscando a nivel nacional e internacional está en comunidadnautica.com, así que no dejes de ingresar. Ahora en nuestro programa, primera pausa y de regreso seguimos navegando. La propuesta después de la pausa es conocer un superyate italiano donde sus interiores están inspirados en una legendaria marca de motos. Los materiales en alta definición no tienen comparación, por eso te invito una vez más a que ingreses a Esloras TV para disfrutar lo mejor de la náutica nacional e internacional. Vas a poder ver todas las notas y test en HD, así que no te lo pierdas porque son los mejores barcos de Argentina. Ahora nos vamos hasta Barón porque allí nos está esperando Leonardo Miotti con más novedades. Gracias Lorena, nuevamente en el Minuto Barón y en este caso para mostrar una gran variedad de cabos que van a encontrar en nuestros locales. Realmente es muy difícil asesorar puntualmente en cada uno de los casos porque van a encontrar cabos desde elásticos para amarrar cosas a bordo, cabos con cierta elasticidad para alguna maniobra de amarre y cabos con casi cero estiramiento para alguna tensión en velas o maniobras específicas de regata. Pasen a visitarnos o vengan a verlos y a pedir asesoramiento por cada uno de los temas. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. A continuación te vamos a mostrar un mega yate de 65 metros de eslora dotado de todo el lujo y el confort. Fue construido por el astillero Benetti de Italia y su nombre es Triumph, ya que el dueño es fanático de las motos británicas. Disfrútalo. Ventiladores gigantes Zefiro. La solución para grandes espacios, astilleros, hangares, galpones y grandes salones de hasta 1.500 metros cuadrados con un solo equipo. Una solución práctica, ecológica y de bajo consumo. www.zefiro.com.ar. El Triumph es el nuevo superyate personalizado de Benetti de 65 metros, con formas definidas y elegantes diseñadas por el conocido estudio italiano Cassetta Yacht Designers. Sus principales características son eslora 65.40 metros, calado 3.50 metros, casco y estructura acero aluminio, desplazamiento 1050 toneladas, capacidad de combustible 120.000 litros, capacidad de agua 24.000 litros, camarotes del armador y de invitados, 6 camarotes para 12 personas, camarotes de la tripulación, 10 camarotes para 15 personas, motores principales, 2 MTU 12MB de 4.000 HP, velocidad máxima 16.5 nudos, autonomía a 12 nudos 4.700 millas náuticas. De la distribución, los materiales y el mobiliario se encargó el propio estudio de estilo Benetti, mientras que la decoración fue seleccionada por Green & Mignarelli Design, elegida directamente por el propietario. La cubierta superior, por su parte, se utiliza externamente como zona de comedor en la popa, mientras que en la proa hay un bar con un salón panorámico que también puede utilizarse como helipuerto. La suite del propietario, con un estudio salón contiguo y una gran terraza privada al aire libre, está situada en la cubierta principal junto a camarote VIP de manga completa. El Benetti Triumph ha sido construido con dos amplios garajes para botes, motos de agua y juguetes acuáticos. Las zonas de los huéspedes y de la tripulación están separadas, pero directamente conectadas.
Los interiores del megayate combinan la etnicidad con el lujo utilizando materiales como el cristal de Lalique, las pieles, los mármoles, marfil, estatuario y amani crema, junto con elementos de diseño ecológico. Las alfombras de seda y lana recordaban los dibujos geométricos de las dunas del desierto o del fondo del mar. La iluminación se ha diseñado para resaltar las fotografías expuestas elegidas por el propietario, que es un gran coleccionista. En la cubierta superior también se expone una moto Triumph que le da el nombre al barco. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. No te muevas de la pantalla del Garage TV, que ya volvemos con mucha más náutica para todo el mundo. En instantes compartimos la segunda parte de nuestra visita y navegación a bordo de la Chalay. Acuérdense que si tienen ganas de ver este programa online en directo, lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Ahora sí, vamos a ver la segunda y última parte de esta nota que le hicimos a Chalay, este super barco clásico de 22 metros de eslora. ¿Qué porcentaje de originalidad tiene el barco? Y hoy te digo que está en un 90%. Wow, sí, impecable. Sí, sí. Hay cosas que se tiene que cambiar. Fíjate que tenemos sistema de luces de 32 volt, que ya no se usa más. Y necesitábamos mejor luz en sala de máquina, que es donde más fuimos al corazón del barco, que había que mejorarlo. Y bueno, tuvimos que poner LED para tener una iluminación mejor. En la parte instrumental, bueno, la instrumental es de 12 volt. Trabajamos poniendo bombas de achiques adicionales porque el barco tiene un sistema de constructivo que no tiene mamparos estancos básicamente y no se le pueden poner tampoco por cómo está configurado. Se cambiaron las cubiertas completas, se cambió el derecho de proa. Vamos a recorrerlo en su interior, ¿cómo está distribuido? El barco tiene un camarote con baño en suite en proa, después tiene una timonera interior, posteriormente sigue una cocina, de ahí salimos hacia popa a un salón y otra vez en popa tenés dos camarotes y un segundo baño. Esto mantiene un nivel superior porque abajo es sala de máquina completa de punta a punta. Tenemos pleno acceso a los tanques, al grupo y a los motores y demás. Participado en una restauración de un tan largo periodo, porque 3 años hay que estar, ¿no? Restaurando. Estos barcos están diseñados a mano, claro. De la época en que se dibujaba a mano. Y trasladar todas esas formas de un barco dibujado a mano a un sistema informático, matemático, es bastante complejo, porque las curvas navales no responden a las curvas matemáticas. Entonces el replanteo y todo el trabajo es un trabajo bastante importante y la verdad que fue un desafío realmente llevarlo. Además, en un barco con tanta historia, conocido tanto en el Delta, ¿no? Porque lo reconocen, es un barco muy visto. Hay un montón de clásicos en el Delta, pero hay algunos en particular, como la Chalay, que son pieza única. O sea, es un barco que se construyó único. Gracias Martín, gracias Gustavo, un placer haber estado con ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. Cómo no, bueno, gracias a ustedes como siempre por apostar a la náutica y mostrar estos clásicos, que la verdad que ustedes ayudan a la difusión del trabajo y lo que es este tipo de clásicos en el río, así que gracias. Gracias vos. Gracias Lore y te vamos a regalar en época. Hoy no regalo yo, pero me regalan ellos. De pandemia, un barbijo con el nombre del barco para que te cuides.
Muchísimas gracias. Lo mismo gracias. Que ustedes. Gracias a todos, chicos. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y antes de despedirme de todos ustedes, les quiero recordar que son muy bienvenidos a ingresar a nuestra amplia plataforma de comunicación donde van a encontrar de todo. Y por supuesto pueden dejar comentarios y sugerencias. Les dejo un beso muy grande, muchas gracias por acompañarnos y la semana que viene tienen una cita aquí obligada frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. Beso enorme. Chao. ComunidadNáutica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.